Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos visita el día de hoy la máster Melanie Ascencio Rivera, quien es jefe de la Unidad de Gestión de Investigaciones en Salud y coordinadora de la Comisión Nacional de Micronutrientes del Ministerio de Salud. Vamos a hablar casualmente del Plan Nacional de Acción de <coughs> Producción y Control de las Deficiencias de Micronutrientes 2011-2020. Lo primero que quiero preguntarle, doña Melanie, ¿cuáles son los principales ejes de investigación que tienen ustedes? Bueno, nosotros tenemos eh, diferentes, dentro de la Comisión Nacional de Micronutrientes, que básicamente está el plan de acción, tenemos eh, diferentes ejes de acción relacionados con micronutrientes, como es conocer cuál es el estado nutricional de la población cuáles son las causas que lo ocasionan, cómo se pueden solucionar esos problemas, eh, igual desarrollar, investigar qué estrategias se hacen para, existen a nivel internacional, qué estrategias podemos aplicar en el país que son factibles de aplicar de acuerdo a las condiciones, tanto de, que tenemos nosotros los recursos, como las condiciones y las creencias y las... Prácticas de la población. Suena como a muchas responsabilidades. Por sí, supuesto, ¿verdad? mucho. Eh, doña sí. Melanie, ¿qué entendemos nosotros por micronutriente? Los micronutrientes son, están constituidos por los minerales y las vitaminas que se encuentran en los alimentos en pequeñas cantidades. Estos micronutrientes son necesarios para el organismo para desarrollar diferentes funciones. Por ejemplo, un ejemplo que lo voy a decir es el del hierro, por ejemplo, es un mineral, que es un micronutriente. Y es necesario para la formación de hemoglobina, ¿verdad? que es la que está circulando en la sangre y cuya deficiencia va a producir anemia, ¿verdad? Otro micronutriente como una vita vitamina es la vitamina A, que también se encuentra en los alimentos, ¿verdad? Y el organismo la necesita. Para el proceso de la visión. ¿En cuáles alimentos particularmente encontramos la vitamina A? La vitamina A se encuentra en los vegetales de color verde y amarillo intensos y también se encuentra camote, por ejemplo, camote, zanahoria, zanahoria. verdad, es eh, brócoli, sí. espinaca. En términos generales, ¿cuál es el estado eh, de la, de, nutricional de la población costarricense? Bueno, eh, si lo vemos viéndolo desde el punto de vista general, primero tenemos actualmente estamos teniendo un problema muy grande de obesidad. ¿verdad? Tenemos una prevalencia muy alta de obesidad. Podemos decir que es un problema. Ya en es un problema de salud pública. Tenemos sobrepeso que digamos es el paso para luego entrar a obesidad. De los dos tenemos porcentajes muy altos. Eso, este. Lo hemos demostrado a través de la encuesta nacional que se hizo en el 2008. Eh, pero eh, eso no quiere decir que la población esté bien, porque, aunado a la obesidad, puede haber deficiencia de micronutrientes. Y eso, digamos, es lo que estamos hablando ahora. Tenemos también deficiencia de, de micronutrientes. A través de la fortificación de alimentos, el Ministerio de Salud ha logrado reducir y controlar varias de esas deficiencias, pero eh, tenemos, por ejemplo, actualmente deficiencia de zinc en niños, eh, deficiencia de selenio en población adulta. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina A, la de hierro, la de folatos, B12, están controladas. Y todo esto debido a la fortificación de alimentos. En un programa anterior que hicimos de, 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 de conciencia, casualmente hablamos de esa deficiencia de selenio, y, y la iniciativa de una egresada de la Universidad de Costa Rica que quería fortificar eh, eh, selenio en, en huevos de gallina. Ajá. Eh, y ella, ella demostró números que realmente eh, llaman la atención y ella hablaba de que esto era voluntario, no era obligatorio. Eh, usted, usted conoce esa temática. A mí, a mí en, en aquel programa que grabamos, me llamaba muchísimo la atención que, pese a los beneficios que podemos tener con el selenio, sea voluntario. Eso perfectamente se puede poner como, como obligatorio e incluirlo en, mm. en, en la sal, se me ocurre a mí, ¿verdad? Sí, esta eh, es una forma de, una estrategia que se usa para solucionar las deficiencias de micronutrientes, que se llama biofortificación, ¿verdad? Fortifica un alimento, ¿verdad? Puede fortificar, como en este caso, los huevos, ¿verdad? Puede fortificar los vegetales a través del de cuando se están cultivando. Es una buena iniciativa, eh, podría hasta el momento, para que sea obligatorio, tiene que haber una decisión del Ministerio de Salud y una reglamentación al respecto, ¿verdad? Eh, sin embargo, para llegar a esa decisión, tiene que hacerse un estudio muy a profundidad de ver realmente en cuanto la, la, la biodisponibilidad que tiene ese selenio en el huevo, ¿verdad? Este, la cantidad qué tanto lo va a aprovechar, se va a aprovechar a la hora de consumirlo, qué tanto va a aportar, si va a ser suficiente para cubrir las necesidades nutricionales, ¿verdad? Qué porcentaje de la población lo consume. Sabemos que el huevo lo consume una proporción muy alta, ¿verdad? Pero ya para eso habría que llegar a ciertas eh, eh, especificidades en cuanto a información para tomar la decisión. Nosotros actualmente Estamos fortificando el arroz con selenio. ¿verdad? Y dado estos resultados que obtuvimos en el 2008, estamos haciendo estudios de factibilidad para agregar más selenio al arroz. Porque los estudios que hicimos es con la cantidad que estamos agregando actualmente. Para agregar más de tal forma que realmente sea beneficioso para la población, tenemos que, que hacer los estudios para que no... Causen, digamos, cambios en el alimento, que puedan ser cambios de color, cambios de sabor, ¿verdad? Y, y, que, y que eso haga que la población pues, no lo acepte, ¿verdad? Claro. Así que tenemos que, ester, ten, eh, aún para eso, aunque ya lo estamos agregando, tenemos que hacer mucho más estudios al respecto. Bueno, pero, pero ya veo que hay una política nacional de incrementar el, los niveles de selenio existe, en, el, en, el, sí. en el arroz. Y ya ¿verdad? lo estamos agregando, como le digo. Ya, ya Tal vez agregando. no en cantidad suficiente y por eso lo queremos agregar en mayor cantidad. O sea, y, y, mm. y probablemente se va a llegar a determinar cuál es la dosis o la concentración óptima, digamos, este, y tener ya todo tipo de arroz que se vende en Costa Rica con esos niveles de selenio. Eso, eso es posible llegar a, a... Ahorita todo el arroz de Costa Rica lo tiene. Todo, absolutamente. Pero con, con niveles con, bajos. Con nivel bajo. Este, y eso lo controlamos. El Ministerio de Salud lo controla, toma muestra en los comercios y se analiza en el laboratorio y ve si realmente se le está agregando. Perfecto. ¿Mm? Permíteme hacer una pausa, doña Melanie. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la máster Melanie Asensio, quien es jefe de la Unidad de Gestión de Investigación en Salud y coordinadora de la Comisión Nacional de Micronutrientes del Ministerio de Salud. Doña Melanie, usted en el segmento anterior dijo algo que me dejó pensando. Puede haber sobrepeso, podemos tener una persona con sobrepeso, incluso obesa. Y poseer deficiencia de micronutrientes. ¿Eso es lo que se conoce como hambre oculta? Exactamente. Eso se conoce como hambre oculta porque usted ve a una persona, o sea, físicamente usted la, la ve bien, ¿verdad? Pero... Más bien la, pasadita, peso. Pasadita, incluso puede ser pasada. La puede ver bien o la puede ver pasadita, ¿verdad? Y sin embargo, puede tener una deficiencia de micronutrientes. Y, como por ejemplo la anemia, ¿verdad? Y, y es muy común que personas con sobrepeso tengan anemia. ¿Por qué? Porque tienen una alimentación que no está balanceada, ¿verdad? Hay una alimentación que tiene exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de carbohidratos, ¿verdad? Pero que tal vez no ha consumido eh, alimentos que son fuente de vitaminas y minerales. Y eso, eh, de hecho, la va, va ganando peso a la persona pero va quedando deficiente en estos otros nutrientes que son necesarios para un adecuado funcionamiento. De la Vamos persona. a ver, me, me atrevo a darle vuelta a sus palabras. Puede haber una persona obesa, malnutrida. Exacto. De hecho, por, al estar obesa está malnutrida, ¿verdad? Claro. Porque malnutrición es tanto por deficiencia como por exceso, ¿verdad? Eh, pero digamos que, que va a tener deficiencia de ciertos nutrientes, ¿verdad? Y eso es lo que se va a llamar hambre oculta, porque físicamente no lo ve. Exactamente. Eh, la encuesta nacional de nutrición, eh, ¿cada cuánto se hace? Cuánto fue? Usted mencionó el 2008. Sí. Esa fue la última que tuvimos. Este, a partir de ahí, todos los parámetros que estamos tratando de establecer, bueno, ustedes desde el Ministerio de, de Salud, coméntenos sobre esto. Sí, nosotros idealmente desearíamos hacer encuestas cada cinco años. Y es la recomendación que nosotros hemos realizado. Sin embargo, existen diferentes circunstancias por las cuales no se hace. ¿verdad? Muy caro. Pero es muy cara. Es muy costosa definitivamente. Su preparación lleva mucho tiempo. Eh, por ejemplo, la anterior fue en el 96. Eh, después siguió 2008. Y usted ve que pasaron ya bastante tiempo verdad O sea, la, hace, hace ocho años que no tenemos una encuesta en la, hace la ocho años aunque lo ideal es lo que nosotros proponemos es que, que sea cada cinco basado basado en los datos del 2008 ustedes desde el ministerio de salud tienen la capacidad de proyectar la situación después de tantos años ocho años diez años eh, bueno lo que sucede es que nosotros a través de se puede ir conociendo a través de de datos que se recogen a través de los servicios de salud, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros conocemos la situación de anemias en los niños a través de los datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Que ellos se recogen. Eh, con ellos nos podemos dar cuenta de que realmente nosotros hemos reducido la anemia en niños eh, grandecitos, ¿verdad? Pero en los niños pequeños, que son los niños menores de dos años, todavía tenemos problemas de anemia. Y eso lo podemos saber a través de estos datos de la caja. ¿verdad? Entonces, podríamos decir que el papel del, del Ministerio de Salud en la vigilancia y control del estado nutricional de la población costarricense es permanente. Es, es permanente. Es, es una lucha es, diaria. Eso es permanente, por supuesto. ¿Y ustedes o ¿sí tienen algunos centros de referencia donde pueden estar midiendo sin necesidad de una, de una encuesta? Eh, por ejemplo, de parámetros? Nosotros, nosotros también tenemos este el sistema de notificación obligatoria del bocio endémico, por ejemplo, que se debe a través de la deficiencia de, de yodo, ¿sí? que es otro micronutriente. Correcto. Entonces, es una forma también de ir conociendo. Hay otras deficiencias como, por ejemplo, vitamina A, que eso no se hace de rutina y se requiere un estudio. De folatos también se requiere un estudio, pero existen formas indirectas de irlo midiendo. Por ejemplo, la deficiencia de folato en, eh, en la mujer embarazada produce defectos congénitos del tubo neural. Ácido fólico, ¿verdad? Sí, de ácido fólico. Correcto. Sí. Eh, en el niño, ¿verdad? Cuando. En las primeras semanas de, cuando hay deficiencia de, de, de folatos, en las primeras semanas de gestación, eh, no hay un cierre adecuado del tubo neural en el, en, el, en el niño y nace con defectos. Y eso se controla continuamente. El, el, el incienza tiene un sistema de, de vigilancia y, y por ahí nosotros pues, nos damos cuenta de decir si realmente... Eh, esa, esa, ese número de niños está aumentando o está disminuyendo. De hecho, ha sido una forma mediante la cual nosotros hemos podido este, evaluar el impacto de la fortificación de alimentos con, con, ácido fólico, con ácido fólico, que se ha dado a través de esa vigilancia constantemente, se ha, ido, ha dado una reducción de los nacimientos con defectos del tubo neural. Yeah. Ustedes son vigilantes de los niveles de micronutrientes en, grupos, en diferentes grupos de riesgo en, en, en nuestro país. ¿Cuáles son esos grupos, de doña Melanie? Sí, los grupos de riesgo se definen este, dependiendo de la edad a la cual da, causan más daño esta deficiencia. Uh -huh. Y por lo general, estos grupos de riesgo son la madre y el niño. Bueno, son los que se consideran como grupos de riesgo. Por eso, este, nosotros, si ustedes analicen la encuesta nacional de nutrición, ustedes van a ver que, que realmente hemos evaluado en niños menores de seis años, ¿por qué? Porque es la etapa más susceptible de que esta deficiencia causa daños en su crecimiento y en su desarrollo. Daños permanentes. Daños permanentes, sí. Menor de seis años, te dijo, ¿verdad? Menor de seis años, sí. En la mujer en edad fértil, ¿verdad? porque es la que va a, a tener el nuevo, ¿verdad?, la, eh, el nuevo bebé, ¿verdad?, no, las nuevas generaciones, ¿verdad? Y si ya está deficiente, pues vamos a tener este, una población que nace también deficiente. Por eso también la mujer en edad fértil es otro grupo de riesgo. Eh, nosotros no habíamos entrado más que todo en esos dos grupos, pero ya en la encuesta entramos en, en otros grupos de edad. Porque tampoco hay que dejarlos, ¿verdad? Tal vez no sean prioritarios en ese sentido, pero eh, los evaluamos. En este caso, incluimos población adolescente, incluimos población adulta mayor. Claro, ¿verdad? claro, desde luego. Vamos a hacer una segunda pausa y ya continuamos con ese interesante tema sobre nutrición en Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. Doña Melanie, la deficiencia de micronutrientes, ya usted mencionó, está asociada con algunas enfermedades. ¿Qué otras enfermedades podemos relacionar directamente con problemas de micronutrientes? Bueno, como tal, tal vez haciendo un repaso, ¿verdad? Correcto. Este, El hierro el, lo, el, y el ácido fólico lo podemos relacionar Los defectos congénitos. con anemia. ¿verdad? Lo, hierro y ácido fólico lo, en, en vitamina b12 con anemias, anemias. Eh, el ácido fólico con defectos del tubo neural ¿verdad? y el, eh, podemos relacionar también el ácido fólico eh, con problemas eh, eh, cardiovasculares verdad con enfermedades crónicas porque también se considera un antioxidante la vitamina a la vitamina e, son antioxidantes, entonces relacionan con la prevención de enfermedades eh, cardiovasculares, con cáncer, ¿verdad? Eh, el selenio también es otro, otro es un mineral que tiene, que tiene que ver con el sistema inmunológico, con el sistema este, eh, antioxidativo, ¿verdad? Y, y mucho se relaciona con enfermedades cardiovasculares, por eso todos estos... Todos estos este, micronutrientes que estamos mencionando y con los cuales estamos fortificando los alimentos son beneficiosos para toda la población, para todo, absolutamente, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, ¿verdad? Porque le van a traer un beneficio de un, desde un punto de vista u otro. ¿Cómo, cómo saber? Estoy, estoy, estoy pensando en voz alta, voy, voy a ver si construyo bien esta pregunta, doña Melanie. ¿Cómo saber si uno está bien? Eh, eh, bien nutrido, que no hay deficiencias de micronutrientes, ¿qué puedo hacer yo como, como, como persona preocupada por mi nutrición para tener esa, eso, eso, esos datos y que me digan, no se preocupe, todo está bien? ¿A dónde voy? ¿A dónde recurro? ¿Quién me hace esos análisis a mí? Bueno, este, usted puede, si quiere saber sobre su dieta como tal, si está consumiendo y tiene una dieta balanceada. Tiene que recurrir a un nutricionista. ¿verdad? Eh, pero también puede hacer a través de, puede recurrir también a su médico para ver su estado general de salud. Él le puede enviar, recetar ciertos exámenes, ¿verdad? Donde él va a analizar de que usted está bien. Pero uno también puede analizarse, ¿verdad? Eh, realmente todos sabemos y podemos identificar cuáles son. Los alimentos buenos, eh, eh, digamos en, en los medios de comunicación, los mensajes que da la caja costarricense del Seguro Social, ahí le va diciendo también cómo debe alimentarse adecuadamente. Tiene que consumir eh, vegetales, frutas, ¿verdad? Tiene que consumir también cereales, productos de origen animal, un poquito de grasa, un poquito de azúcar. Todos estos alimentos son necesarios, pero de una forma balanceada. ¿verdad? lo que sucede es que a veces nos vamos por alimentos que llenan, ¿verdad? Como los carbohidratos, como las grasas, como los azúcares. Pero si nosotros somos conscientes y sabemos que consumimos además frutas, vegetales y productos de origen animal, nos podemos considerar que estamos que estamos siendo bien alimentados. Otra cosa es de que no, nuestra actividad activamente nos sentimos bien que usted se siente bien, que usted se siente activo, que usted se siente con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas, porque eso le está indicando de que usted su organismo está funcionando bien, lo que quiere decir de que está consumiendo todos estos micronutrientes que su organismo necesita. Doña Melanie, cuando ustedes detectan eh, desde el Ministerio de Salud deficiencias, se generan iniciativas para fortificación, suplementación. Y alimentación complementaria. Cuéntenos o, o, o explíquenos en qué consiste cada una de ellas. Bueno, la fortificación de alimentos consiste en agregar ciertos nutrientes que están deficientes en la población a alimentos que consume la mayor parte de la población o al menos la mayor parte de la población vulnerable, que está deficiente. Eh, esta es una estrategia donde por lo general la población no se da cuenta porque no se da cuenta que, que el alimento se si le está agregando eso, el alimento forma parte de su, de su alimentación diaria, ¿verdad? Eh, nosotros no, exige, no, no promocionamos que se consuma más, porque nosotros agregamos los nutrientes de acuerdo a lo que la población está consumiendo. Claro, ahí podemos pensar en la sal o en la el, leche o el huevo el, el, de gallina. El, el, el huevo, el arroz la harina de trigo, la harina de maíz, la sal, ¿verdad? Correcto. El azúcar. Eso es fortificación. A... Eso es fortificación. ¿Cómo las... se diferencia la suplementación? La suplementación se da directamente a la persona, será de, de forma concentrada. Se da, puede ser una pastilla, por ejemplo, las pastillas de hierro, las pastillas de ácido fólico que se le dan a las personas que lo necesitan. Previo previo análisis. O sea, se tiene que tener Ex cierta información de la persona como para suplementar. Eh, eh, por ejemplo, no ahora, ahora existe una normativa porque ya se sabe que los niños menores de, do, de un año necesitan suplementarse eh, una vez han dejado la lactancia materna. ¿verdad? Después de los seis meses ya necesitan eh, o la lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Uh -huh. Porque ellos pueden seguir recibiendo lactancia materna todo el tiempo que quieran. Pero después de los seis meses que termina la lactancia exclusiva, ya se sabe que necesitan una suplementación con hierro. Y eso es por norma. Todos los niños deben recibirla. La mujer cuando quede embarazada, por norma, debe recibir hierro y ácido fólico porque su requerimiento aumenta tanto que no hay dieta que se lo ya sea suficiente. Entonces ya se sabe que por norma tiene que dársele. Aparte está cuando... Niños mayores de un año llegan a consulta o, o cualquier persona, ¿verdad? De cualquier edad llega a consulta, se le hacen exámenes de hemoglobina y se le detecta anemia. Entonces se le suplementa con hierro. ¿Mm? Ya esa ya es basada en un examen. Perfecto. ¿Mm? ¿Nos queda alimentación complementaria? Alimentación complementaria es una medida preventiva, también igual que la fortificación. ¿Mm? Y esa se da... Es, 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 son alimentos, alimentos nutritivos. Por, por mencionarle algo, el programa CENCINAI, el programa nacional claro. de CENCINAI, donde a, a los niños, digamos, de escasos recursos, les dan leche, les dan un paquete de alimentos o van a, a los CENCINAI a consumir alimentación preparada ahí, ¿verdad? Y que es una alimentación nutritiva balanceada y que está orientada... A suplirle eh, una dieta casi que completa. Eh, el Plan Nacional comprende 2011-2020. Estamos a la mitad, casualmente, este, de este periodo. ¿Cuál es el balance general? Coméntenos eh, rápidamente, eh, por favor. Bueno, se está avanzando bastante en eso, eh, porque realmente en el plan se le hace fortalecer, el plan se hace para fortalecer las acciones que ya existen o hacer nuevas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el programa de alimentación complementaria está muy fortalecido y va caminando hacia adelante. La suplementación que la hace la caja de costarricense del seguro social, igual, están, ellos buscan, ellos dan educación, ellos buscan este, eh, el, el suplemento que, que sea de mayor aceptabilidad por la población, ¿verdad? Entonces van, van avanzando. En términos en generales, van buen, avanzando. Buen, buen y, nosotros, y nosotros vamos avanzando con la parte de fortificación. Estamos haciendo estudios de factibilidad para for, mejorar la fortificación con selenio y con zinc. Perfecto. Muchísimas gracias, doña Melanie. Vamos a estar pendientes en el 2020 del resultado final de este plan nacional. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen uh -huh. con la programación de Canal UCR.